Un momento contigo. Sí. Buen día. En un momento iniciamos la sesión del taller en línea. Gracias.
Buenos días. La Procuradora de la Defensa del Contribuyente y nuestro titular en funciones, Luis Alberto Plasencia Alarcón, les da la cordial bienvenida a este taller en línea. El objetivo principal de este taller es explicarle paso a paso cómo presentar la declaración anual a efecto de poder tener una correcta comunicación en relación a las preguntas que se vayan, obviamente, o inquietudes que tengan. Esto lo vamos a dejar al final. Va a haber a través del chat una sesión de preguntas y respuestas para poder atender, obviamente, las inquietudes o preguntas que tengan dentro del taller. Bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos la presentación de la declaración anual. ¿Sí? Bueno, el SAT ya tiene precargado en su sitio web pues, una propuesta de una declaración que ustedes las tienen que revisar, las deben de aceptar y enviar. De igual manera, también ya vienen precargadas las deducciones personales, así como los estímulos por concepto de colegiaturas. Ahora, dentro, para efectos de poder tener nosotros, para poder requisitar o llenar la declaración anual, es necesario tener a la mano pues, contar con nuestro registro federal de contribuyentes, nuestra contraseña y firma vigente. Igual también los comprobantes de nuestros ingresos y deducciones personales. El SAT pone una herramienta a su disposición para que ustedes puedan verificar y cotejar lo que son los comprobantes de sus ingresos y también de sus deducciones. Dentro de la página principal del SAT, en la primera opción, vienen novedades y vienen dos apartados, uno que es visor de nómina para trabajadores y visor de deducciones personales. Esto es una herramienta que les va a facilitar el llenado de la declaración anual. Por ejemplo, en el caso de ingresos, ustedes, bueno, les va a pedir que ingresen con su RFC y contraseña. Le van a dar un clic en consultar, le van a dar un clic en el ejercicio y les va a aparecer el acumulado anual total de los ingresos que percibieron en el ejercicio, ya sea por cada patrón, si nada más tenemos un solo patrón y si son varios, lo pueden ustedes sacar con cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso práctico que vamos a ver en el taller, el contribuyente solamente tiene un solo patrón y tuvo ingresos por sueldos y salarios por 275,145, ingresos por sueldos y salarios exentos, 3,166, y le retuvieron un impuesto de 42,926.10. Estas cantidades las podemos obviamente imprimir y cotejar con nuestra declaración anual. También dentro de esta aplicación hay un detalle mensual. En este mismo detalle ustedes pueden verificar en cada uno de los meses cuáles son las cantidades que ustedes recibieron efectivamente. En los talleres que hemos impartido, nos han comentado que inclusive aparecen cantidades superiores en cada uno de los meses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Probablemente su patrón pudo haber duplicado algún recibo de nómina. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los recibos de nómina que nuestro retenedor duplicó, y en su caso solicitarle que no los cancele, a efecto de que podemos presentar nuestra declaración de manera correcta. También dentro del aplicativo, de las herramientas que pone a disposición el SAT para poder presentar nuestra declaración anual, se encuentra el visor de deducciones personales. De igual manera, tenemos que autentificarnos con nuestra contraseña, RFC y contraseña, seleccionar el ejercicio y consultar. Nos va a dar de manera total el detalle de las deducciones que nosotros obviamente aplicamos en el ejercicio. En este ejemplo solamente tuvo una deducción personal de un gasto médico de 900 pesos, así como también tiene identificado sin clasificar o que inclusive aquí nos establece que tiene inconsistencias, corresponde a un honorario médico dental de 130. Si yo quiero ver ¿por qué no me lo está considerando la autoridad? Dentro del detalle de concepto le tenemos que dar un clic en la hoja de Excel. En la hoja de Excel, a darle un clic, nos va
obviamente señalar por qué motivos no es aplicable. En el caso del concepto no clasificado de 130 pesos, que fue tarjeta de débito, aquí nos explica obviamente cuál es el motivo, en el cual señala que la clave del producto o servicio pues no se considera una deducción personal. ¿Por qué? Porque obviamente este corresponde a un medicamento. Como ustedes saben, los medicamentos no son deducibles. Ok, vamos a continuar. Ahora sí ya estamos listos con nuestra información de nuestros ingresos y deducciones personales. Vamos a ingresar al portal del SAT. En la página principal del lado superior izquierdo aparece declaraciones. Posteriormente presenta tu declaración anual y presentar declaración. Para poder ingresar a presentar declaración, nos pide nuevamente nuestro RFC y contraseña. Ingresamos a presentar declaración. Dentro de la primera pantalla que vamos a visualizar, tenemos que seleccionar el ejercicio que es 2019 y el tipo de declaración que es normal. Es muy importante verificar que en el caso del régimen fiscal, de acuerdo a nuestra constancia de inscripción, se encuentra obviamente precargada la información. En el caso de faltar a algún régimen fiscal o bien si yo tengo una inversión, esa inversión que yo tengo en el sistema financiero me puede generar un interés, un dividendo o una enajenación de acciones. En este caso, si no está precargado, lo tenemos que seleccionar. Lo que son intereses, dividendos, enajenación de acciones en casa de bolsa. De no ser así, si está correcta la información respecto a los ingresos que voy a declarar, en este caso solamente el contribuyente tiene ingresos por sueldos y salarios. Por ese motivo, en ingresos a declarar, solamente está seleccionado sueldos y salarios. Bien, vámonos a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla van a venir tres apartados, que son ingresos, deducciones personales y lo que es determinación. En lo que corresponda a sueldos, tenemos que nosotros verificar la información. Como lo vimos hace un momento, nosotros ya tuvimos, obviamente, el acumulado anual. Y ese acumulado anual nosotros lo podemos cotejar con la información que ya viene precargada, que debe de ser, obviamente, la misma. Claro, si nuestro retenedor o patrón todavía no ha timbrado todos los recibos de nómina, puede que todavía no esté actualizada la información. Vamos a la siguiente pantalla. Dentro de la siguiente pantalla, ya en la determinación del impuesto, ya inclusive nos señala de igual manera los ingresos acumulables, las deducciones personales y como en este caso se obtuvo un saldo a favor de 544 pesos, ya inclusive en el SAT dice, oye, si tú ya verificaste tu información y esta es correcta, puedes aceptar la propuesta. Ahora, vámonos a, en el caso de que diga, ay, ¿qué creen que mis comprobantes o mi información no es correcta? Yo la puedo modificar. Para poderla modificar en donde vienen ingresos acumulables, dice detalle, y en detalle ustedes pueden modificar la información. En detalle ya aparece el RFC del retenedor, su nombre, denominación o razón social, el ingreso anual, el ingreso exento y lo que corresponde al impuesto retenido. Si yo necesito modificar alguno de estos datos, derivado de que probablemente mi retenedor duplicó los ingresos, tendría yo que ingresar en la opción de editar. ¿Sí? Ahora bien, al momento que yo le dé editar, va a aparecer esta pantalla donde aparece de manera detallada cada uno de los conceptos. Viene mi ingreso anual, mi ingreso exento. El ingreso exento, para que yo lo pueda modificar, tengo que irme al segundo apartado, donde vienen los datos correspondientes a la exención del aguinaldo, de la prima vacacional, en su caso si tienen PTU o prima dominical. En relación a los ingresos exentos, pues estos están establecidos en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ejemplo, para aguinaldo son 30 días, para prima vacacional son 15 días, para PTU son 15 días. O sea, del aguinaldo que a mí me pagaron solamente tengo una exención. Okay. Nos vamos a la siguiente. Ahora vámonos al apartado de deducciones personales. Como ustedes vieron al principio, verificamos
el visor de deducciones personales y solamente tenía dos, ¿sí? Dentro, una de las novedades que tiene este aplicativo es que en cada uno de los iconos, para poder verificar cuántas deducciones apliqué por cada concepto, viene en la parte de abajo. Como ustedes pueden visualizar, en el caso de honorarios solamente se tiene una. Y tenemos una sin clasificar. Ahorita vamos a ver por qué. Ok. Si yo le tengo que dar un clic aquí para poder visualizar la deducción que tengo. Al dar un clic me va a aparecer obviamente el monto, que es la factura, el deducible, que es la misma cantidad, y obviamente los conceptos, y que esta fue pagada con tarjeta de débito. Bien. Ahora nos vamos a ir sin clasificar. En sin clasificar, como ustedes pueden ver, viene lo que es la fecha de emisión, la descripción, como es un medicamento, efectivamente no es un concepto deducible, por lo cual nosotros no lo podemos considerar en la declaración anual. En sin clasificar, aquí le pueden visualizar todos los gastos que la autoridad identificó que no son deducibles o bien por el tipo de concepto en la descripción, no lo consideró como un concepto para poder aplicarlo en la declaración anual. Si ustedes aquí tuvieran deducciones que efectivamente cumplen con los requisitos fiscales, tienen que darle, obviamente, añadir a ese comprobante, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir a la determinación del impuesto. En la determinación del impuesto, como ya lo habíamos visto, igual son los mismos ingresos acumulables, las deducciones personales, ¿sí? El impuesto retenido. Y bueno, aquí nos dice que tenemos un saldo a favor de 544. En este, si nosotros aceptamos la propuesta, nos va a solicitar requisitar otra información. Son datos informativos obligatorios. Como este es un saldo a favor, dentro de la misma aplicación nos va a decir, oye, tu saldo a favor es de 544, ¿qué deseas hacer con tu saldo a favor? Puede que sea devolución, compensación, o bien por el momento yo no decida qué voy a hacer con ese saldo a favor. En esta opción le da sin selección. En este caso, al momento de que yo le doy devolución y me ingreso a verificar o consultar las cuentas que ya están precargadas, selecciono la cuenta precargada, por ejemplo, esta es de Banco Nacional de México, ¿sí? Y ya inclusive me pregunta si bajo protesta decir verdad, que soy el titular de la cuenta bancaria. Aquí es muy importante tener mucho cuidado, porque de acuerdo a la experiencia que hemos tenido como PRODECON, es que el contribuyente anota una clave que ya no está vigente, ¿sí? O que hace unos días canceló y se le olvidó que la había cancelado. Aquí es importante que tengan una cuenta vigente para poder, obviamente, la autoridad les pueda devolver sin ningún problema. Ahora, al momento de que yo acepto la propuesta, me van, obviamente, a habilitar datos informativos. Inclusive, ahí, dentro del aplicativo, cuando yo no requisite cierta información, me va a aparecer un botón rojo. Hasta que yo no requisite esa información, no me va a poder permitir enviar la declaración. Vamos con datos informativos. En datos informativos, estos datos informativos son obligatorios. Tenemos aquí premios, préstamos y donativos. En el ejercicio, si únicamente lo tuve de manera individual o en su conjunto, y estos exceden de 600 mil pesos, estoy obligada a informarla. Igual en el caso de herencias, legados, enajenación de casa habitación, siempre y cuando la suma total sea superior a 500 mil pesos, también los tengo que informar. En el caso de viáticos, bueno, yo trabajo en una empresa y estos viáticos que a mí me pagan, cuando estos sean superiores a 500 mil pesos y representen más del 10% del total de mi sueldo, también los tengo que informar. En la contingencia de si yo no reporto esta información y la autoridad la detecta, se va a considerar como un ingreso acumulable. Por eso es muy importante revisar si durante el ejercicio no tuvimos un premio,
o bien enajenamos una casa habitación, aun cuando fue exenta, la tenemos que informar siempre y cuando el valor sea superior a 500 mil pesos. En nuestro ejemplo, el contribuyente sí recibe un préstamo, ¿sí? Inclusive en la parte de arriba dice, informar otros ingresos exentos, préstamos, donativos o premios, que lo individual en su conjunto excedan de 500. En este caso, al ser un préstamo que es superior a los, 600 mil pesos, tiene que reportarlo. En este caso son 800 mil pesos. Adicional a este dato informativo, también se les va a habilitar otros datos informativos que están aquí. Dice otros datos informativos. Tienes otros datos informativos que declarar. Si no tenemos otro dato, le tenemos que decir que no y sí. Si le tenemos que decir, si dice sí, vamos a nosotros a poder visualizar a qué corresponde. Este de datos, otros datos informativos, pues realmente corresponde a apoyos que nos hayan dado, en este caso son apoyos gubernamentales, ya sea por condonación o remisión de deuda, de créditos otorgados para adquisición de casa habitación. Cuando fue el sismo, en este caso el gobierno federal, igual el gobierno local estuvo dando algunos apoyos gubernamentales, ya sea para la construcción de la casa, como aquí viene, o bien para una adquisición. Eso los tendríamos que reportar en un momento dado si tuvimos este tipo de apoyos gubernamentales. Ahora bien, ya que nosotros requisitamos la información de datos informativos y otros datos informativos, podemos enviar la declaración. Al momento de enviarla, tenemos que tener, obviamente, considerar los siguientes puntos. Si el saldo a favor no supera los 10 mil pesos, podemos enviar la declaración únicamente con la contraseña. O bien, si el saldo es mayor a 10 mil pesos y hasta 150 mil, pero si yo selecciono la clave interbancaria que se encuentra predeterminada en el aplicativo, también la puedo enviar con la contraseña. Ahora bien, si el saldo a favor es superior a 150 mil pesos, es indispensable para el envío el uso de la e-firma. Aquí es muy importante, hace rato tuvimos un contribuyente que nos comentaba que efectivamente el año pasado, pues, que tenía una cuenta bancaria, pero la canceló. Y ahorita cuando revisa su saldo a favor es de 15 mil pesos, ¿sí? Y aquí, como lo vemos, si es de 10 a 150 mil pesos, de 10 mil a 150 mil pesos, si yo selecciono la clave interbancaria predeterminada, no me va a solicitar la e-firma. Pero en el ejemplo que yo les estoy dando, como es de 15 mil pesos el monto, y obviamente va a agregar la clave interbancaria, forzosamente para el envío tiene que ser con la e-firma. Bueno, continuamos. En este caso ya determinamos el saldo a favor de 544. Al momento de darle enviar, automáticamente nos va a generar nuestro acuse de que ya presentamos la declaración anual. Ahora, bien, para que yo pueda contar con la declaración, nos tenemos que ir a inicio y obviamente seleccionar consultar declaración. Al consultar declaración tenemos que seleccionar la declaración que es del ejercicio, el tipo de declaración que es normal, el periodo del ejercicio y ejercicio 2019. Al momento de que yo le dé buscar, me va obviamente a dar un archivo en PDF. Ese archivo en PDF va a ser la declaración. Como ustedes pueden ver, ya está nuestra declaración anual, donde ya viene obviamente lo que son los ingresos anuales, el exento, el ingreso acumulable, menos deducciones personales, ya nos da obviamente ya sea el saldo a cargo o a favor, ¿sí? De esta forma es como nosotros podemos obtener nuestra declaración, ya sea que ustedes la guarden en su equipo o bien la puedan imprimir. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un saldo a favor y acepté la propuesta? Si ustedes tienen un saldo a favor y aceptaron la propuesta, la autoridad fiscal les va a devolver en un tiempo promedio de 3 días hábiles. Es decir, si hoy presentan la declaración, el día lunes ya les están devolviendo. Ahora, si yo quiero conocer
cómo va el estatus de esa devolución. La forma de para poder consultarlo también es irnos a la página principal del SAT en devoluciones y compensaciones. Tenemos que elegir seguimiento de trámites y requerimientos. De igual manera, nos va a solicitar la aplicación, ingresemos con nuestro registro federal de contribuyentes, clave interbancaria, perdón, contraseña o e-firma, ¿sí? Para poder visualizar la información. Al momento que ustedes ingresen, van a poder visualizar la consulta. Aquí tienen que elegir tipo de solicitud, devolución automática ISR, el ejercicio 2019, y aquí les va a mostrar el estatus. Aquí puede ser que esté en proceso, que ya esté pagada o esté rechazada. Cuando esté rechazada, ustedes pueden darle un clic aquí y van a visualizar cuáles son los motivos del rechazo. Ustedes pueden, en un momento dado, la autoridad les va a indicar cuáles fueron las inconsistencias que detectó en la declaración anual para que ustedes las subsanen, ya sea presentando una declaración complementaria o bien presentando la solicitud de manera manual. Para poder presentar la solicitud de manera manual, aprovechando que estamos aquí en este apartado, tienen que ingresar al buzón tributario para poder presentarla. Y el plazo para que la autoridad les devuelva es de 40 días hábiles. Ok, listo. Hemos cumplido con la obligación fiscal para presentar la declaración anual. Ahorita en este momento vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos, iniciamos. Hola, soy trabajador sindicalizado. Bueno, esta es una pregunta anterior. Permítame un momento. Dice, ¿qué pasa en el caso de que envíe la declaración anual y posteriormente el patrón timbre un pago que se le había hecho al trabajador? Para que quisiera uno deje el saldo a favor, dice en la opción compensación. Bueno, como les comentaba, en relación a si efectivamente el patrón timbró posteriormente los CFDIs de nómina y yo ya presenté mi declaración anual, puedo presentar una declaración complementaria. Ahora, si yo ya detecté en el visor de nómina que efectivamente al patrón le falta emitir los comprobantes, no sé, de octubre, noviembre y diciembre, recomendable es esperarnos antes de presentarla, porque de todos modos esa declaración va a ser parcial, no se están considerando la totalidad de los ingresos. Nosotros como PRODECON les podemos ofrecer el servicio de quejas. Si el patrón aún todavía no timbra todos los recibos de nómina, ustedes nos pueden a través del portal de PRODECON, tenemos el formato de quejas señalando, oiga, detecté que mi patrón los meses octubre, noviembre y diciembre no ha timbrado los recibos de nómina. Nosotros vamos a voltear con el retenedor, le vamos a solicitar que emita, emita los comprobantes faltantes para que ustedes puedan presentar su declaración ya con la información completa. Okay. Ahora, la primera pregunta es, hola, soy trabajador sindicalizado, un monto de mi salario está exento de impuesto. En alguna ocasión me comentaron que no debería de solicitar la devolución porque para nosotros no aplicaba. No, esto es independiente, ya seamos sindicalizados, de confianza, jubilados, en un momento dado, bueno, la obligación para presentar la declaración anual es cuando mis ingresos sean superiores a 400 mil pesos, pero en el caso de que yo tenga deducciones personales, la puedo presentar y solicitar la devolución. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿qué pasa?
Ah, dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo procedería para declarar en arrendamiento? Bueno, si tenemos dudas específicas en el régimen de arrendamiento, nosotros ponemos a nuestra disposición nuestros canales de atención. Para efecto de arrendamiento, simplemente en el perfil del contribuyente, donde dice ingresos a declarar, ahí tendríamos que ser, ya debe venir seleccionado arrendamiento. Y nos tenemos que ir al apartado de arrendamiento para obviamente revisar los ingresos, los pagos provisionales, las retenciones y las deducciones autorizadas, ya sea que yo aplique deducciones autorizadas o la deducción opcional. Si yo tengo dudas en relación a inquietudes respecto a un apartado específico, les vuelvo a comentar, ustedes pueden hacer uso, o ponemos a su disposición nuestros servicios vía telefónica, chat y correo electrónico. Aquí se los estoy poniendo ahorita en pantalla para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Dice, ¿qué pasa si tengo que pagar? Bueno, tenemos dos opciones. En el caso de que nos resulte el impuesto a cargo, si en este momento no contamos con la solvencia económica, hay una facilidad que a través de la resolución miscelánea fiscal, la autoridad nos permite pagar hasta en 6 parcialidades. Aquí la condición es que la primera parcialidad la pague junto con la presentación de la declaración anual. En el momento que nos da impuesto a cargo, se va a habilitar una parte donde dice, desea pagar en parcialidad y le tenemos que decir 6. Puede ser hasta 6 parcialidades. Yo puedo elegir de 2 hasta 6. Claro, aquí, como ya les comentaba, la condicionante es que se presenta la declaración anual y se pague la primera parcialidad y siempre y cuando la última parcialidad se pague en septiembre y en los plazos establecidos. Al momento de yo elegir pago en parcialidades y pago la primera parcialidad, me van a salir todas las parcialidades de la segunda a la sexta. Yo las puedo imprimir. Sí debemos de tener mucho cuidado para evitar que se nos pase realizar el pago respectivo de manera mensual. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, hice un donativo y aún no tengo la factura. Me dice la donataria que aún está en trámite. ¿Debo esperar o la envío y después una complementaria? Bueno, en el caso de los donativos, habría que ver porque, bueno, si la deducción se realizó en el 2019, efectivamente la donataria autorizada le tendría que expedir el comprobante. Y sí, sí es cierto, si posteriormente me lo entrega, yo puedo ahorita presentar mi declaración y posteriormente presentar una complementaria para agregar esta deducción sin ningún problema. Claro, en este caso, ya la deducción ya no va a ser, la devolución ya no va a ser automática. Tienen que presentar una devolución manual a través del buzón tributario. Ahí me preguntan, ¿cómo declaro un retiro parcial del seguro de separación individualizado? En el apartado de intereses viene la opción donde dice, usted recibe, tiene seguro de separación individualizado y realiza un retiro parcial, le tenemos que decir sí. Al momento de decir sí, nos va a solicitar las tasas de los 5 ejercicios anteriores, del 2015, perdón, del 2014 al 2018. Para poder determinar esa tasa, tiene que ser lo que es el impuesto entre la base gravable. Y la vamos a tener que ir anotando año. Ahí viene inclusive, hay un cuadro donde vienen los ejercicios. Los vamos a tener que ir capturando para sacar la tasa promedio y determinar un ingreso no acumulable. Dice, ¿qué documentos tengo que enviar si me rechaza la declaración? Muy buena pregunta. Cuando nos fue rechazada la declaración, dentro de la misma nos va a decir la autoridad cuáles fueron las inconsistencias y nos va a indicar qué documento es el que debemos de adjuntar. Ya sea en el caso, por ejemplo, de colegiaturas, pues tendríamos que adjuntar obviamente lo que son los CFDIs de las colegiaturas y los estados de cuenta bancarios, ¿sí? Esto va a depender de la inconsistencia y la misma autoridad en el momento del rechazo les va a señalar qué documentación deben ustedes de adjuntar a efecto de que les devuelvan el saldo a favor. Claro, en este caso, si ya fue rechazada,
Nos vamos a ir a una devolución manual donde el plazo es de 40 días hábiles. En relación a la pregunta de pago en plazos, ya lo comentamos, de que pueden ustedes optar hasta en 6 parcialidades. Ok. También, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para realizar una devolución automática de saldo a favor si no acepto la propuesta del SAT? En este caso, si no acepta la propuesta, sería de 5 a 10 días hábiles. Tendríamos que estar consultando el apartado para efecto de conocer el estatus, si continúa en proceso. Ya si excede del plazo de 5 a 10 días, de igual también nosotros les podemos ofrecer los servicios de PRODECON para consultar la autoridad y nos indique los motivos, el por qué continúa en proceso, o bien ya el informe si esta ya puede ser pagada o si se requiere que ustedes adjunten cierta documentación. Aquí dice, buen día, ¿cuál es el procedimiento para realizar la recuperación del impuesto retenido por liquidación laboral? Bueno, cuando tenemos una indemnización, ya sea por un laudo laboral, una liquidación, el patrón nos tendría que dar un comprobante fiscal, que es un CFDI de nómina, donde debe de venir, obviamente, los datos del pago de la indemnización, los ingresos exentos, el último sueldo mensual ordinario, el impuesto retenido y el ingreso no acumulable. Esta información ya debe de venir precargada en el aplicativo. Debe venir ya que precargada en el aplicativo. Si esa información está incorrecta, la tenemos que solicitar al retenedor que nos corrija esa información. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Buenos días, soy trabajador con doble patrón, pero no tengo mi contraseña y en el SAT no hay citas. ¿Ustedes saben si hay alguna alternativa para obtenerla? Bueno, dentro del portal del SAT, si yo cuento con un correo electrónico que la autoridad ya me tenga, lo tenga en su base de datos, yo puedo generar mi contraseña. Aquí es la única alternativa que podían hacerlo a través del portal del SAT, donde viene quiero generar contraseña, les señala los paso a paso qué es lo que deben de hacer. Si yo ya tengo un correo ya registrado por el SAT, sí puedo generar mi contraseña a través del portal del SAT. Ahora, en cuanto a las citas, nosotros les recomendamos que estén revisando de manera continuamente los días, por lo regular, más o menos como de 8, 8:30 está liberando citas para que ustedes puedan agendarla. Dice, modifiqué la sección de dividendos y envié la declaración. ¿Con esa modificación entra el programa de devolución automática o tengo que realizar una solicitud manual de devolución y cuándo? No, en el caso de los ingresos, efectivamente, como yo les comentaba, nosotros somos asalariados, pero si yo tengo una inversión en un banco, esa inversión nos puede generar un interés, un dividendo o una enajenación de acciones en casa de bolsa. Yo efectivamente en algunos casos las constancias no vienen prellenadas en el aplicativo, yo las tengo que agregar. De esto no van a tener ningún problema. Al momento de ustedes agregar ingresos, obviamente van a aumentar el monto de los ingresos acumulables, la devolución va a proceder de manera automática. Solamente pues tendríamos que estar revisando de 5 a 10 días en relación a la autoridad si es que esta fue obviamente procesada y autorizada, ya fue pagada, o bien si nos determina alguna inconsistencia. Ok. Dice, si hubo un donativo, ¿se puede deducir dicho donativo para el anual de sueldos y salarios? El donativo lo hice en diciembre de 2019, sí. Sí puede considerarlo, claro, en el comprobante debe de venir, obviamente, que corresponde a un donativo deducible. Dice, hola, quienes estamos en el RIT, por lo de Uber, también debemos presentar la declaración anual
porque no me aparecen videomanuales de este régimen, pero tampoco dice que esté exento. En el caso de RIP, son pagos definitivos y no se está obligado a presentar la declaración anual, salvo que ustedes hayan optado por aplicar en los pagos provisionales un coeficiente de utilidad, sí estarían obligados a presentarlos. Pero en su caso no, simplemente son pagos definitivos bimestrales y no está obligado a presentar declaración anual. Dice, me facturaron en mi hospital consultas médicas y no entraron como devolución, siendo que el CFDI como gasto médico, sin embargo, mis consultas con profesionales médicos independientes con CFDI de gasto en general siento como deducible. ¿A qué se debe esto? Como ya les comentaba, dentro del apartado de las deducciones personales en las que están sin clasificar, ustedes las pueden seleccionar. En esa, nos vamos a ir a la presentación para poderles explicar. En esta aparece, ya nos fuimos a la pantalla de deducciones personales y aparece lo que es una deducción de que dice aquí salvo tamo, lo que yo les decía. Y aquí van a aparecer obviamente unas opciones para que yo pueda validarla, pueda revisar el comprobante, y también viene al final, vienen los motivos. Aquí nos va a decir obviamente la autoridad qué inconsistencia se encontró en el comprobante, por qué no la consideró. Si cumple con requisitos fiscales, si yo esa factura la pagué con tarjeta de crédito, débito, cheque nominativo, la puedo agregar, la puedo añadir sin ningún problema. Ah, dice, hola, muchas gracias. En mi caso, en el apartado del detalle de ingresos en el recuerdo de retención, aparecen cero. Cuando sí tuve retención, lo ingreso manualmente, pero el importe se duplica, ya que la información precargada sí aparece, lo que me retuvieron, pero si no lo agrego de manera manual en la vista previa, no aparece. Efectivamente, ya lo hemos detectado y lo hemos reportado al SAT, que aun cuando yo ingrese a mi detalle, no aparece impuesto retenido, pero ya en la página principal sí aparece el monto de la retención, ¿sí? Aquí es donde lo podemos visualizar. Cuando yo ingreso aquí, no aparece el monto del impuesto retenido, efectivamente. Y si yo lo agrego, se va a duplicar acá. Entonces, se quedaría en blanco. De todos modos, automáticamente, esa cantidad ya viene precargada, que es la que está aquí. Uh-huh. Digo, es una inconsistencia del aplicativo, pero ya lo reportamos también al SAT para que se corrija. Me perdí un poco respecto a cómo ingreso al visor de deducciones personales y al visor de percepciones. ¿Cómo no? Vamos a ingresar a revisar las láminas. Dentro de la página principal, tienen que elegir la primera opción, ¿sí? Que dice novedades. En novedades, ustedes van a encontrar el visor de nómina para trabajadores y el visor de deducciones personales. Para poder ingresar aquí, les vuelve a solicitar su RFC y contraseña para que ustedes puedan visualizar el detalle anual, que es el que ya tengo aquí, donde viene, tienen que seleccionar el ejercicio, dar consultar y les va a dar el acumulado anual. Si yo quiero, inclusive aquí dice acumulado anual por patrón o acumulado anual si yo tuviera varios patrones, ¿sí? Y de igual manera, también les va a dar el detalle mensual. Detalle mensual, donde ustedes pueden revisar mes con mes los recibos de nómina que corresponden al periodo y los pueden cotejar con su estado de cuenta para verificar que las cantidades coinciden. Oh,
Ok, dice, hola, yo obtengo ingresos como asimilados a salarios y checando mi recibo la retención es correcta, pero en lugar de concepto de asimilado se timbró como sueldo. ¿El patrón tendrá que retimbrar todas las nóminas? Sí, efectivamente, aun cuando no tiene ningún efecto, porque obviamente los ingresos, ya sean salarios o asimilado, va a salir el mismo monto del ingreso, pero así lo correcto, si yo estoy recibiendo asimilados y por error el patrón se equivocó y les puso salarios, tendría que cancelar y retimbrar todos los recibos. Dice, ¿qué sucede con facturas pagadas en efectivo con relación a una fisioterapia? Bueno, como comentábamos, forzosamente en el caso de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, el requisito indispensable para que yo pueda deducir estos conceptos forzosamente debe de ser pagados en tarjeta de crédito, en débito de servicios, cheque nominativo, transferencia electrónica. Si no lo hicimos así, el pago no es deducible. No tengo e-firma. Normalmente la empresa hacía la declaración. Este año la tengo que hacer yo. Bueno, las personas morales, bueno, en este caso el retenedor o ya sea persona física moral, ellos están obligados a hacer un cálculo del impuesto anual. Por eso decimos, inclusive esto se tiene que realizar en el mes de diciembre. Y si resultara un saldo a cargo, ellos tienen a más tardar en el mes de febrero para realizar el pago. Ahora, en relación a la declaración anual, como comentamos, estamos obligados a presentarla cuando el monto de nuestros ingresos exceda de 400 mil pesos. La segunda es cuando yo perciba, además de salarios, otros ingresos, por ejemplo, arrendamiento, actividades empresariales, o bien, si yo en mis ingresos no exceden de 400, como ya se los había comentado anteriormente, pero tengo gastos médicos, puedo presentar la declaración anual para solicitar la devolución. Aquí dice, hola, ¿cuánto tiempo dijo que tarda en regresar el saldo a favor? Ok, si yo acepto la propuesta, la autoridad, de acuerdo a los convenios que hemos tenido con ella y las mesas de trabajo, les va a devolver en un plazo de 3 días hábiles. Comentábamos que si hoy se presenta la declaración, ya el día lunes podían obtener, ya tendrían que tener su saldo a favor en su cuenta bancaria. Ahora, sí, ¿qué pasa si mi declaración es rechazada y tengo que presentar la devolución manual? El plazo para devolver es de 40 días hábiles. Dice, buenas tardes, tengo una factura que pagué con tarjeta de débito. Si aparece sin clasificar, ¿la puedo agregar en deducciones personales? Sí, es correcto. En ocasiones aparecen en la parte de abajo facturas que a lo mejor obviamente no pudieron identificar por el concepto. Entonces, si esta fue pagada tarjeta de débito y se trata de un honorario médico, dental o gasto hospitalario, lo podemos agregar. Dice, ¿cómo sé si tengo un saldo a pagar? En el caso, en la última pantalla donde vimos determinación del impuesto, ahí va a haber una opción que diga saldo a cargo y pone pago. Es como ustedes pueden detectar cuando le resulte un impuesto a cargo en la declaración anual. Dice, buenas tardes, tengo ingresos por asimilados a salarios. Mi ingreso anual y mi retención de ISR no coincide con lo que recibí. Ya lo edité, pero ¿cómo edito mi impuesto retenido? Ah, fue como comentamos hace un momento, nos vamos a ir a la presentación. Nos vamos a ir a los ingresos, y es el detalle. Vamos a ingresar aquí donde vienen los datos del retenedor y le vamos a dar editar. De ahí es donde puede usted modificar, obviamente, el dato del impuesto retenido. Ah, dice, tengo entendido que se tenía hasta mes de febrero para la presentación del timbrado y recibos de nómina. Efectivamente, salió una regla de resolución miscelánea donde se establecía que el plazo que tenían, obviamente, los empleadores para timbrar la nómina era hasta el mes de febrero. No obstante, si esta nómina, los FDIs están incorrectos, tienen obviamente que cancelarlos y emitirles nuevamente, ya que ustedes no podrían presentar su declaración de manera correcta.
De aquí nosotros les podríamos apoyar para ver con el retenedor a través del servicio de quejas y reclamaciones para que realicen la cancelación y le emitan sus nuevos recibos de acuerdo con la información que efectivamente percibió. Dice, ¿cuál es la cantidad mínima para que nos den la opción de pagar en parcialidades? Bueno, no hay así una cantidad mínima, pero ustedes obviamente el aplicativo se los tiene que permitir. Pueden hacerlo, sí, ese sin ningún problema. O sea, no hay una cantidad mínima para pagar en parcialidades. Bueno, aquí sí ustedes tendrían que valorarlo, porque en el pago en parcialidades efectivamente también obviamente la autoridad está cobrando un interés. O sea, tendrían que ver, bueno, pues a lo mejor son, ejemplo, 200 o 300 pesos, pues mejor lo pago, ¿no? Porque obviamente estas cantidades pues también van a generar un interés. Dice, para pagar mi saldo, pagar, ¿puedo usar su tarjeta de nómina o crédito o ambas? Bueno, en el portal del SAL aparece obviamente las opciones para pagar el impuesto y ahí le señala a través de qué tarjetas de crédito puede pagar. Inclusive también hay varias instituciones autorizadas que únicamente les permite el SAT para que puedan realizar el pago con sus tarjetas. Dice, hola Gloria, buenas tardes. ¿Existe actualmente alguna incidencia en los datos precargados en el portal? Mi patrón me indicó que deberán darme los datos reales debido a que el SAT no ha hecho las actualizaciones. Bueno, como yo les comentaba, puede ser posible que a lo mejor su patrón haya detectado que hubo consistencias en el timbrado, que se haya equivocado en las claves de concepto y por ese momento estén timbrando en la información y que no puede replicar de manera automática en el aplicativo. Del visor de nómina, posteriormente aplica la declaración anual. El promedio para actualizar la información son de 48 horas, ¿sí? Así es que tendríamos que ver el momento que su patrón les indique que ya corrigió la nómina, tendríamos que esperarnos un lapso de 48 horas para poder ver si ya replicó la información. Si no es así, nosotros la podemos editar. También se puede pagar en línea, claro, dentro del portal del SAT, e inclusive en la aplicación, cuando nos resulte impuesto a cargo, les van a aparecer unos iconos en relación a las instituciones bancarias a las que ustedes puedan realizar el pago. Y ustedes pueden entrar a través de banca electrónica para realizar el pago. Okay. Y se recibe un préstamo de 700 mil pesos. ¿Se llena solo el campo de préstamos? Se abre otra pregunta. ¿Tus ingresos se obtuvieron en copropiedad conyugal o sucesión? En este caso le diríamos que no. Esto es obviamente cuando tenemos ingresos por arrendamiento en una actividad empresarial que nos hace este tipo de pregunta. Ahora, si les hace la pregunta sobre los ingresos que obtuvieron en sociedad conyugal e asociación, deben de señalar que no. Ahora dice, este se llena también porque pide retenciones. Sí, hay en cada uno de los apartados de los ingresos van a solicitar cierta información. Ustedes tendrían que verificar si efectivamente no están dentro de ese supuesto, tendrían que señalar que no. Pero bueno, en el caso de Magda, si recibimos un préstamo de más de 700 mil pesos, lo tenemos que reportar. Como yo les comentaba, no es un ingreso, pero es un dato informativo obligatorio. Si yo no lo reporto, la contingencia fiscal es que la autoridad lo puede considerar como un ingreso acumulable. Dice, hola, soy pensionada del IMSS, ¿cómo sé si voy a pagar? Muchas gracias. Bueno, en el caso de los pensionados, si el monto de los ingresos que percibió excede 400 mil pesos, deben de presentar la declaración anual. Los pensionados tienen una exención que son 15 veces el salario mínimo diario elevado a 365 días. Y si exceden de esa cantidad por la diferencia, deben de pagar el impuesto. Y al ingresar al aplicativo, en determinación usted podrá verificar si le resulta un saldo a pagar o un saldo a favor. Vamos con la siguiente pregunta.
Ah, dice, ¿qué significa deducciones personales con inconsistencias? Dice, son de colegiaturas, pero de maestría. Ah, efectivamente, que me da mucho gusto que ya hayas ingresado al aplicativo y obviamente sin clasificar donde te dice que hay inconsistencias. Acordémonos que el estímulo fiscal de colegiaturas solamente aplica para lo que es primaria, secundaria y bachillerato. En el caso de maestrías, no se considera deducción personal, solamente aplica para esos. Inclusive, déjenme les digo cuántos son los montos límites para aplicar para cada uno de ellos. En el caso de preescolar son de 14.200, de primaria 12.900, de secundaria 19.900 y profesional o bachillerato, en el caso de profesional técnico 17.100 y bachillerato su equivalente a 24.500. En relación a esta consulta, también déjenme comentarles que un contribuyente igual al presentar la declaración anual, nos mandó su información para señalar que la autoridad no le había devuelto. Esto fue en el ejercicio 2018. ¿Sabes qué? Ya presenté mi declaración, solicité devolución automática, pero la autoridad no me ha devuelto. Le solicitamos que nos, pues nos pudiera, pudiéramos revisar la declaración para ver si había alguna inconsistencia y detectamos que le había considerado como la colegiatura un curso de inglés, que igual tampoco pues no es aplicable. Por ese motivo le solicitamos que pues, presentara la complementaria. Afortunadamente, al presentar la complementaria, pues no le dio ni saldo a cargo ni saldo a favor. Dice, buenas tardes, si recibí una jubilación y me dieron prima de antigüedad y me retuvieron impuesto, ¿puedo recuperar este impuesto en la declaración anual? Bueno, acordémonos que en la declaración anual tenemos que acumular la totalidad de los ingresos, si tuvimos salarios, honorarios, servicios profesionales. En el caso de salarios, si además tuve dos o tres patrones, si me pagaron una jubilación y además en el año en que yo me jubilé me dieron una prima de antigüedad, estas cantidades obviamente ya están recargadas en el aplicativo y el mismo aplicativo realiza el cálculo del impuesto anual. Dependiendo del monto de los ingresos, si estos son elevados, probablemente no le pueda dar un saldo a favor, sino un saldo a cargo. Pero tendríamos que revisar en este caso su declaración. Para poder verificar si tenemos un saldo a cargo o un saldo a favor, como ya les comenté, tenemos que irnos a determinación. Dice, yo gozo de ayuda para anteojos por parte del patrón, pero la factura sale a mi nombre. El saldo tiene precargada como deducible. Tengo que eliminarla. Sí, efectivamente. Sí, esa factura como salió a mi nombre, yo tengo obviamente ese apoyo, esa prestación con mi patrón de que él obviamente me va a dar esa ayuda para anteojos, pero el comprobante salió a mi nombre. Es muy importante que le eliminen porque no es un gasto deducible. Esta es una prestación del trabajador que en su momento él va a considerar como una deducción autorizada. Dice, hola, estoy en el apartado de terminación de la declaración anual. El botón de detalles está inhabilitado. ¿Cómo puedo ver la información a detalle precargada por mi patrón? Bueno, como yo les comentaba, si ustedes aceptan la propuesta, no les va a dejar habilitar ningún campo. Si pongo no acepto la propuesta, de esta forma ustedes pueden modificar la información. Ok, dice, y si mi retenedor ya corrigió mis CFDIs asimilados a salarios el día 22 de marzo, ¿qué tiempo debo de esperar para que aparezca mi retención correcta en la declaración? Yo les comentaba que el plazo son de 48 horas. Ahora, si aún todavía no está reflejada en el aplicativo de la declaración anual, pueden mandarnos a través de nuestro portal o la solicitud de la queja a efecto de solicitar al SAT para que actualice la información. Si requeriremos obviamente los datos del patrón, los recibos de nómina y que efectivamente realizó corrigió los recibos el 22 de marzo y que ahorita no está actualizada la información, para que actualicen en su caso la información en el portal. Y si no, como yo les comentaba, ustedes pueden modificarla, complementarla,
complementarla o adicionar la información, ¿sí? Aquí nos preguntan que la prima de antigüedad fue los 20 días por año, más de 12 días, ¿sí? En el caso de primas de antigüedad, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, tenemos una exención que son de 90 veces por cada año de servicio. En este caso son 90 veces el salario mínimo por los años de servicio, es la exención para efecto de para aplicarla en la declaración anual. Siguiente pregunta. Hola, me habían comentado que en el primer año que laboré en el régimen de servicios profesionales no tenía que presentar declaración anual. ¿Es cierto? No. En el caso de servicios profesionales, de acuerdo a las obligaciones fiscales que tiene, es tanto presentar pagos provisionales como declaración anual. Si no se recibieron ingresos, de todos modos tenemos que presentar estas declaraciones en ceros. Ok, la otra pregunta. ¿No hay condonación de impuestos para jubilados? No. Efectivamente no hay ninguna condonación por el momento que haya considerado en este caso el gobierno federal. Si tengo una inversión en el banco, ¿hago algo en el llenado o el banco se encarga de esto? Gracias. Como yo les comentaba, probablemente pues, tenemos un dinerito ahorrado, voy a un banco, a una casa de bolsa y solicito que me lo inviertan en diferentes instrumentos. En este caso, al final del año, inclusive ustedes ya pueden acudir, más bien no al final, sino ya a partir del mes de febrero pueden haber acudido con sus bancos para que les entreguen la constancia, donde yo les decía que por tener esa inversión les va a generar un rendimiento. Ese rendimiento puede ser un interés o un dividendo. Esta información ya debe de venir precargada en el aplicativo, pero es importante que ustedes soliciten su constancia y validen y verifiquen que la información en el aplicativo esté llenada de manera correcta. Dice, ¿ustedes están dando citas para asesoría? Bueno, les comento que derivado de la pandemia, como una medida adoptada por el gobierno federal, pues se suspendió la atención presencial. Por ese motivo, pues estamos nosotros haciendo estos talleres en línea, así como les hemos puesto información en material editorial en el portal de PRODECON para que ustedes lo puedan, obviamente, presentar la declaración anual sin ningún problema, así como tenemos nosotros a su disposición los canales de medios remotos, como es atención telefónica, correo electrónico, chat en línea. Viene otra pregunta, dice, ¿la liquidación se me realizó por cheque? No está precargada, el impuesto del CFDI no se me entregó. Respecto a este punto, hemos nosotros tenido muchísimos casos en PRODECON, en donde en el caso de ser un laudo laboral, simplemente les entregan el cheque, pero nunca les emiten el CFDI. De igual manera, nosotros le podemos ofrecer el servicio de quejas y reclamaciones a efecto de que, en este caso, el expatrón o el retenedor le emite el CFDI y de esa forma usted puede presentar su declaración sin ninguna contingencia. Me dice, ¿los análisis clínicos no son deducibles? No, sí, los análisis clínicos se consideran dentro del primer apartado que son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Aquí lo importante en el caso de los análisis o estudios clínicos es que estos también tienen que ser pagados en tarjeta de crédito, débito o transferencia electrónica. Dice, ¿qué sucede si no coincide lo retenido con el patrón, con lo que reporta el SAT? Lo que yo les comentaba era que tenían que revisar sus recibos de nómina mes con mes y ver por qué, en qué periodo, en qué mes efectivamente no coincide la retención y solicitar al retenedor en un momento dado que lo corrija. Esto sucede porque obviamente esa información que está dentro del visor de nómina es la información que reportó el retenedor. Probablemente realizó un ajuste a la declaración, bueno, un ajuste a algún CFDI, por ese motivo no coincide el impuesto retenido. Aquí nos tenemos que ir con el retenedor para verificar cuál fue el mes en donde él modificó, que por ese motivo no coincide la información, o bien que nos entregue el nuevo CFDI con la corrección. Si el retenedor no les quiere emitir el CFDI o no quiere corregir la información,
También nosotros le podemos ofrecer el servicio de quejas y reclamaciones para solicitar al retenedor que le corrija los comprobantes. Dice, ¿no aseguro de gastos médicos mayores? ¿Se puede deducir el total de la factura o tiene algún monto deducible? Bueno, por ejemplo, yo, si adquiero un seguro de gastos médicos mayores, este me abarca de abril del 2000, bueno, abarcó del 2019, abril del 2020, pero si yo lo pago en su totalidad en abril de 2019, debo de incluir la totalidad del pago de seguro de gastos médicos mayores. Pero si yo lo voy pagando mes con mes, yo nada más podría hacer deducible lo que es de abril a diciembre. A mí dice la siguiente pregunta, dice, también tengo dudas, pues pago un seguro de gastos médicos a través del patrón. Al expedirme la factura no especifica que es de gastos médicos, por lo que el SAT lo envió sin clasificación y no lo tomé en cuenta. ¿Puedo elevarlo a clasificación de primas de seguro de gastos médicos? Sí, sí lo puede agregar, pero la devolución no va a ser automática. La devolución va a ser de manera manual. Y tenemos nosotros, cuando presentamos la devolución manual, al presentar un escrito y adjuntar que obviamente ese seguro corresponde a una prestación, bueno, no es prestación, sino que me lo están descontando por parte del patrón y en el comprobante no se especifica el gasto médico. Así es. Pero bueno, aquí lo importante sería, bueno, yo le aconsejaría es que nos mande por correo la factura, la revisamos y le podemos obviamente explicar qué procedimiento podemos hacer en ese caso, porque sí debe de venir, obviamente, que corresponde al concepto de seguros médicos, gastos médicos. Si no lo hace así, por ese motivo no va a poder ser deducible. Dice, buenas tardes, si mi reporte de percepciones y retenciones de ISR 2019 no coincide con lo que aparece el SAT, varía por $300, ¿qué puedo hacer? Lo que yo les comentaba, tenemos también el detalle mensual. Ustedes pueden revisar mes con mes y hacer una conciliación con sus recibos de nómina para ver dónde está la diferencia y en su caso ver con el retenedor, ya sea para que corrija la información, o nos emita el comprobante. A lo mejor él ya emitió el comprobante, pero no se los proporcionó. Y también ustedes pueden consultarlo en facturas recibidas en el portal del SAT. Bueno, dice, vendí mi casa, el proceso culminó en diciembre de 2019, sin embargo, no me autocargo este ingreso, que era exento, y tengo entendido que el notario debería haber notificado, debo reportarlo yo, bueno, para efecto de la enajenación de una casa habitación, para que éste sea exento, tenemos que cumplir dos requisitos. Uno, que el monto no exceda de 750 mil UDIs y que la operación se haya celebrado ante notario público, así que yo demuestre que esa es mi casa habitación. Debo de comprobarlo siempre que yo la haya habitado con comprobantes de 3 años. Tenemos que revisar con el notario. Efectivamente, el notario es el responsable solidario y él es el que debe informar al SAT sobre esa operación. Ahora, si el notario no lo ha reportado de igual manera, también nosotros le podemos ofrecer el servicio de quejas y reclamaciones para solicitar al notario que le informe al SAT de esa operación y usted pueda, obviamente, también reportarlo. Pero aún así, bueno, mientras se puede, si la casa que usted vendió está exenta y rebasó de más de 500 mil pesos, sí lo tenemos que informar como un dato informativo. Ok, aquí me preguntan, dice, quiero deducir colegiaturas del 2019, pero no tengo ninguna factura, apenas las voy a solicitar. Y me dice la contadora de la escuela que tendrán fecha de 2020. ¿Se puede presentar así? Sí. Como el aplicativo no va a reconocer esas facturas al ser 2020, nosotros los vamos a tener que agregar al aplicativo. Y cuando dice fecha de emisión, vamos a poner la fecha de emisión 31 de diciembre del 2019
para que le permita agregar las facturas. Bueno, terminamos con la sesión de preguntas y respuestas del taller en línea. Yo espero que les haya servido. Le damos nuevamente pues, las gracias por estar con nosotros. Nosotros, nuestra gran preocupación es que ustedes presenten, bueno, que presenten su declaración de manera correcta y llevarlos de la mano, paso a paso, para que ustedes no tengan ninguna inconsistencia y en su caso les devuelvan el saldo a favor o presenten la declaración con el saldo a cargo que les corresponda. Pues muchas gracias por su atención y muy buenas tardes a todos. Las consultas que no fueron atendidas en este taller, ustedes pueden ingresar ya sea a correo electrónico, a vía telefónica o al chat 1-1 para que las mismas sean contestadas. Nuevamente les pongo nuestros canales, correo electrónico atención al contribuyente @prodecon.gob.mx, vía telefónica marcando al 1205-9000, al chat en línea www.prodecon.gob.mx, nuestras redes sociales y el app de Prodecon. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.